Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, in a film by Tony Scott. Where is she? Revenge. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Hoy quiero que comentemos la película Revenge, Venganza, del gran Tony Scott. Tony Scott es, bueno, como muchos sabrán, hermano de Ridley Scott. Para mí Tony Scott es mejor que su hermano, pero igualmente creo que es un pecado compararlos, ¿no? A ambos. Yo creo que es más sobre gustos, ¿no? A mí la verdad que me gusta más Tony Scott porque me deja más a gusto sus películas, ¿no? Y creo que sus películas son más complejas simbólicamente hablando, ¿no? Si bien capaz, bueno, como todos sabrán, Tony Scott se suicidó hace unos años y nos dejó películas para mí que son obras maestras, ¿no? Y tenemos también por otra parte que nos dejó películas que han pasado olvidadas, ¿no? Y esta es una de ellas, me parece a mí, Venganza. Venganza es una película que es una especie de secuela espiritual, si podemos llamarla así, de Top Gun. Es más, el comienzo de la película tiene la fotografía, tiene las tomas casi idénticas a Top Gun, ¿no? Es más, se pueden ver en la película pilotos. Y es como que estamos viendo una especie de Top Gun interpretada por Kevin Costner, ¿no? Bueno, justamente que hablamos ahora de Kevin Costner, a mí la verdad que Kevin Costner como actor no es santo de mi devoción, pero yo creo que en esta película él hace un laburo para mí fenomenal. Kevin Costner no se aplica la regla de Nicolas Cage, por ejemplo, que capaz Nicolas Cage cuando tiene un buen director y cuando es bien dirigido actúa bien, ¿no? Yo creo que a Kevin Costner le falta un poquito capaz de actuación. No obstante, yo creo que Kevin Costner ha mejorado un montón cuando se ha hecho más viejo. Esto pasa en un montón de actores. Cuando son jóvenes son capaz la moda del momento, pero cuando ya van pasando de moda tienen unos papeles mejores que en los que tenían en su época previa. Y capaz mejoran un montón más en cuanto a actuación, ¿no? Bueno, y acá tenemos una química en pantalla, una química sexual amorosa que es entre Kevin Costner y Madeleine Stowe. Una química que se ve en pantalla y la verdad es como que te enamora esa pareja, ¿no? Por cierto, la escena sexual de la película entre Kevin Costner y Madeleine Stowe no fue improvisada, ¿no? Pero no fue coreografiada en la película. No había, digamos, alguien que se encargaba de los movimientos corporales, no había alguien, digamos, gritando en el fondo del plató, bueno, Kevin, ahora dale un beso, tocale el brazo. No. Esto fue hecho por los actores, entre ellos, y solamente se dejaron llevar, ¿no? Esto lo explica Kevin Costner, me parece que en los comentarios del DVD de la película. Por cierto, la cámara se toma su tiempo en enfocarlos juntos a Kevin Costner y a Madeleine Stowe. Al principio ustedes van a notar, veedores, que pueden ver entre ellos tomas por separado, ¿no? Va a estar en un rincón Kevin Costner, después va a estar Madeleine Stowe, pero cuando la película va avanzando de a poquito es como que se van uniendo y ya vamos a verlos en una toma a los dos juntos, ¿no? Y después de que a Madeleine la secuestran, viene de vuelta esa separación, ¿no? Hasta que se reencuentran en la película al final, por supuesto. Para mí, todas las escenas que tienen Kevin Costner y Madeleine Stowe son hermosas y es para mí una química pocas veces vista en pantalla, ¿eh? Fíjense fíjense las escenas que se pueden ver en la cena, en la playa y en la fiesta. Mi favorita es en la playa, porque en la playa vemos cómo se pone nervioso ahí Kevin Costner cuando ella va a verlo a él, cuando va a visitarlo, que se escucha la música de Jack Nietzsche.
Jack Nitzsche, si no me equivoco, hizo la música para la película de Jack Nicholson de los 70, dirigida por Milos Forman, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Bueno, esta compositora es la que compuso la música también para esta película, Venganza. Cuando está haciendo la limonada, Kevin Costner, y se le caen los limones, porque se pone muy nervioso porque está ahí la mujer. Esa parte a mí me encanta y es una de las partes que más me gustan de la película a mí, porque se puede ver cómo está nervioso ahí el personaje de Kevin Costner y se puede ver también cómo Madeline disfruta verlo nervioso a él, ¿no? La verdad que es una escena que ahí se ve la química en pantalla entre ambos, ¿no? Hay ciertas tomas en la película que, por ejemplo, cuando entra Kevin Costner ya al pueblo después de despedirse de todos sus compañeros pilotos y qué sé yo. Cuando entra al pueblo con su camioneta y la ve por primera vez a Madeline con su perro, no, perdón, con su caballo, perdón, fíjense cómo está la escena, digamos, puesta, ¿no? Vemos, digamos, que los árboles es como que hace una especie de círculo, una mitad de círculo capaz, ¿no? Y están como, digamos, encerrados en esa mitad de círculo, ¿no? Y se puede ver al fondo una especie de neblina, ¿no? Muy, muy capaz bíblico todo eso, ¿no? Muy capaz también fantasioso. Lo mismo con la escena de la cena, cuando se juntan a cenar este tipo tiburón, que era el amigo de Kevin Costner y el esposo de Madeleine. Fíjense la parte de la cena que hay un mueble que es como que rodea toda la parte de la cena, o como que encierra, ¿no? Son como tomas bastante, creo yo, particulares, ¿no? Es como que te quiere explicar que los protagonistas están como encerrados, ¿no? Son como presos de este tiburón. Si bien es una salida amigable todo esto, ya que el tiburón lo invitó a él en la película a pasar unos días con él, yo creo que eso significa que están como encerrados, ¿no? En un círculo. O capaz puede ser un círculo vicioso también, ¿no? Como que no pueden salir, están como encerrados, ya sea física y también mentalmente, ¿no? Es como que es una pareja, digamos, prohibida, ¿no? Es un amor prohibido y debido a la amistad que tiene Kevin Costner con este tiburón, no pueden salir juntos, pero bueno, como pasa siempre en todas las películas, rompen las reglas, ¿no? En cuanto a la música de Jack Nitzsche, por cierto, en la parte, por ejemplo, en las partes de amor, tenemos que hay una música con instrumentos de cuerda. Y se escucha una música muy pero muy linda. En cambio, en las partes donde tenemos al tiburón cuando hace negocios o lo que sea, hay una música muy pero muy llena de digamos, tensión, ¿no? Fíjense cómo acá tenemos a la compositora que tiene diferentes estilos, ¿no? Un estilo capaz para hacer que el amor o la química entre ambos se pueda ver en pantalla, acompañada de esta música, ¿no? Y en cambio una música más terrorífica, más tenebrosa, que hace uso de otros instrumentos, ¿no? Y ahí es como que el tiburón, con su imponencia y con la música que ayuda un montón a ese personaje, la verdad, ayuda un montón para que te dé miedo ese personaje, ¿no? Pero bueno. Y una cosa que me encanta en la película es cómo este héroe que es Kevin Costner renace, ¿no? En la película, que es para mí algo para mí fabuloso, ¿no? Como el tipo lo dan por muerto y después el tipo vuelve para vengarse, ¿no? Bueno, de hecho la película viene de ahí, ¿no? El nombre viene de ahí. Es la venganza que toma Kevin Costner porque le quitó al amor de su vida y bueno, y quiere vengarse del tiburón que es su amigo o ex amigo en la película. Y bueno, en la cinta al final tenemos que hay una despedida muy linda entre Madeline y Kevin y esa parte me encanta a mí, esa parte me encanta y la verdad que es muy pero muy emotiva. Así que bueno, gente, esto fue la crítica de la película Venganza de Tony Scott. Ya tengo comentadas, me parece, de Tony Scott, True Romance, me parece. Bueno, esta que es Venganza y no recuerdo cuál otra comenté. Pero sí, creo que tengo un par de comentarios de Tony Scott. Ya comentaré otras pelis de Tony Scott más adelante.
Así que bueno, gente, esto fue todo por hoy. Los veo seguramente el viernes, que vamos a comentar una película de John Travolta. John Travolta, cuidado. Así que bueno, esto fue todo, gente. Adiós.